Bueno, la propuesta que hoy presentamos desde nuestro partido es la siguiente. Creo que estamos hablando del área de salud, que es lo más importante dado a la pandemia que tenemos hace 2 años. Por ser la tercera ciudad de la provincia, lamentablemente tenemos un hospital que está acéfalo. Recién ahora pudieron poner 8 camas de terapia intensiva, cuando tenemos una ciudad con más de 120.000 habitantes, y creo que nos merecemos tener un hospital que verdaderamente pueda cumplir con la función y dar, digamos, de la urgencia que tenemos en el área de la salud. No tenemos nacimiento en la ciudad de Villa Margalve porque no tenemos una sala de parto, no tenemos neonatología. Creo que, me parece que es el momento para poder discutir con la gente del gobierno de Santa Fe para que nos bajen verdaderamente todos estos proyectos que necesitamos para levantar un centro o un hospital con alta complejidad, dado a ser la más importante dentro del sur de Santa Fe. Bueno, el tema de inseguridad, lamentablemente, en estos últimos 10 años, a esta parte se ha caído tanto, la gente está con muchísimos miedos. Nosotros en el 2010, el comando radioeléctrico en nuestra ciudad tenía 100 empleados, hoy cuenta con 54, y dado que el crecimiento que tuvimos a nivel demográfico fue muy grande, tenemos 4 comisarías que funcionan a medias. Bueno, hoy tuvimos la suerte de que el gobierno y por medio del intendente traigan 4 motocicletas para poder recorrer la ciudad, pero bueno, no se ve reflejado porque las motocicletas tampoco se ven andando, dado a que no hay personal, nos está faltando personal. Una ciudad como la ciudad de Villa Margalve no puede tener 54 empleados dentro de una jefatura como un comando radioeléctrico. Necesitaríamos que esto se vuelva un poco viral para que la gente se dé cuenta que tenemos que acompañar a las autoridades, o tenemos que ir todas las autoridades juntas, y acá le hablo a todos los concejales, a todos los secretarios y al intendente. ¿Para qué? Para que unamos esfuerzos y podamos salir a pedir lo que verdaderamente nosotros necesitamos, porque la gente hoy nos pide seguridad. Bueno, Rubén, aparte de todo esto, ¿quién lo acompaña a usted en la lista? Me acompaña María Victoria Viz como segunda candidata, Daniel Adolfo Díaz, Marta Albornoz, Ricardo Arce, me acompaña Cristian Cerioli, Claudia Acosta y Natalia Valor Viz. Somos 4 y 4, creo que es lo correcto, lo que hoy el cupo femenino nos exige. Y bueno, así que, y tenemos un grupo muy lindo para poder trabajar. Son todas gentes profesionales, todas gente de la salud, amas de casa. Bueno, tenemos en todos los conceptos a todos los géneros dentro de lo que es el trabajo, y toda gente de bien y que nunca participaron en política. Eso es lo más importante. Chamarritas, no hace falta ser cantor, hay que llevar entre ríos en cada latido que da el corazón. Para cantar chamarritas, más que tener buena voz, hay que sentirse orgulloso del suelo glorioso que Pancho pisó. Chamarrita, si nadie lo hace mejor, alcanza para entonarla la voz lastimada de algún vecino.